La localidad gaditana de Algeciras ha sido el escenario elegido para la celebración de unas jornadas organizadas por el sindicato UGT y la Fundación Anastasio de Gracia bajo el título Encuentro Internacional Campo de Gibraltar, la transformación del sistema productivo, que ha contado con la participación del secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El presidente andaluz ha aprovechado su intervención para demandar un pacto de Estado en materia de industria. En la medida, humildemente, en la medida que me corresponda, voy a empujar esa posibilidad de pacto de Estado como representante, como miembro de una formación política, porque creo que me parece no solo razonable, sino necesario y oportuno en nuestro país. Creo que la ley, sin duda alguna, es un paso adelante y hará ese gran pacto que, sin duda alguna, vosotros lleváis pidiendo ya mucho tiempo y trabajando por él, podría ser y debería ser una realidad. Para Moreno, estos pactos y acuerdos en asuntos clave dan credibilidad y estabilidad al sistema y posibilitan mantener políticas duraderas en el tiempo. En otro orden de cosas, el presidente andaluz también ha señalado la intención de conseguir que en poco tiempo Andalucía sea la primera comunidad en producción de energías renovables y una de las primeras regiones de Europa. Yo quiero que esas placas fotovoltaicas se construyan en Andalucía, que esos a las palas de los aerogeneradores se puedan hacer en Andalucía, que el mantenimiento de todas esas plantas se pueda hacer aquí, porque se puede hacer, tenemos capacidad, tenemos talento y tenemos, por supuesto, también la posibilidad de hacerlo. Por este motivo, Moreno ha animado a no perder el tren de la revolución energética, pues Andalucía está, según el presidente, en una situación inmejorable.